Dos. Realizamos un consejo de seguridad extraordinario con toda la institucionalidad. El 28 de abril y el 1 de mayo nos hemos informado a través de las redes que van a haber manifestaciones públicas, pacíficas, en el departamento del Tolima, en diferentes municipios y de manera particular en la ciudad de Ibagué. Por eso, con ocasión de esas manifestaciones, realizamos el Consejo de Seguridad Extraordinario. Primero, para garantizar los derechos de las personas que van a salir a hacer la manifestación. Pero segundo, para garantizar los derechos de las personas que no van a formar parte de estas manifestaciones. La seguridad está garantizada. Necesitamos que entre todos articulemos las acciones para que este 28 de abril y 1 de mayo, si hay manifestaciones en el departamento del Tolima, puedan transcurrir de la mejor manera.